Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien. Volvemos un día más a Zuckerland. Bueno gente, como os recordarán en el video pasado, perdón, en el directo pasado, fuimos a ver a esta isla del sur que nos dieron Matarile. Un 11% ya la limpiamos, pero bueno, hay muchísimos recursos que tendría que ir a buscar. Estuve farmeando un poquito fuera de cámara, especialmente para expandir un poquito la casa, ya pueden ver. Moví todas las cositas por aquí. Esto... Ah, es una ventana, está saliendo el sol. Ya expandimos todo, puse un par de cartelitos más. Pero especialmente estuve farmeando. Aquí pueden ver, puse antorchas por todo lado para que haya luz. Puse unas escaleritas y cerramos aquí nuestra casucha. Hice un pequeño muro con un par de pinchos. Para cuando vengan a tocar un poco la moral, los cabrones. Y las antorchas por todos lados. Vení, cangrejito. La antorcha por todos lados para divisarlo por si vienen de noche. Básicamente he hecho esto, no he hecho otra cosita. He ido obviamente a lugares que ya hemos visitado para no tener... Para no desbloquear nada que no hayamos visto. Así que saliendo por aquí. ¿Por qué no puedo cerrar? Ahora. Y nada, todo esto, gente. Bueno, a ver, el día de hoy me gustaría poder encontrar... Entonces, ¿valo? ¿Valo? Hice escalerita por los dos lados. A ver si podemos subir un poquito más de tranqui, de chill. Me gustaría encontrar... los engranajes que me falta si desbloqueamos el siguiente tier. Lo que pasa es que no sé. Mierda, lo quería guardar. Lo que pasa es que no sé a qué isla ir. Ese es el tema. Estoy un poco indeciso si ir al norte, al sur. A ver, fuimos al sur y me dieron Matarile. Podría ir a estas islas que están cercanas. O algunas de estas del norte, por las dudas. A ver si tenemos suerte. Munición, ¿cómo estoy? Tenemos bastante munición de rifle. En tema de lingotes... Tengo algo de cobre, pero no tengo mucho. Y yo preferiría guardarlo por si llegamos a desbloquear el siguiente tier. Así que... Esto está a tope, esto está a tope. Curación. Curación dejé por aquí. Aquí. Me voy a llevar... un stack de esto y un par de pirulas. Y con esto espero poder sobrevivir, gente. A ver, cerramos esto. Ábrete sésamo. Chívate sésamo. Espera, cerrate sin mí, cabrón. Voy a ir tirando por aquí. A ver si podemos. Si tenemos suerte y. Hay algo interesante en este lugar. Vamos. Usamos velas. Y en marcha. Podría ser estos dos o estos dos. Estos quizás no haya ningún engranaje porque están demasiado cerca de donde estamos. Quizás sí, quizás no, no lo sé. No sé si es aleatorio eso también, ¿no? A ver cómo va el... perdón. ¿Cómo va el tema de facciones? Las facciones, los mutantes quedan 16, los merodeadores quedan 9. Bueno, los esclavistas tienen mucho todavía, 69. El clan de la salvación, 29. La unión de los cazadores, 35. Y la tribu, que esta fue el clan que los reventó el otro día, quedan 63 todavía. Esto... ¿Esto qué es? Son enemigos de huevos, ¿no? Balsa de mutantes. No me digas que son los mutantes que quedan aquí. Hicimos una balsa, ¿la podríamos utilizar? No, ¿no? Preferiría no gastar municiones con estos cabrones, ya que van todos cuerpo a cuerpo y alguno con alguna ballesta, como aquel. Pero no pinta que vaya a haber gran cosa. Así que de momento pasando por estos cabrones. Me desbloqueó aquello. ¿Qué es esto?
Refugio flotante. Centro urbano sumergido. Ok, allá al fondo sería este. Aquel pin tiene buena pinta. Espero poder encontrar los engranajes que me faltan. Tenemos 5, pedía 8, creo. O 10. 8 o 10. Sí, creo que eran 8 o 10. Vamos. ¿Cómo va esto? Esto va bien. Perfecto. Pero no. Isla lejana. Los esclavistas. Ok, a ver. Vamos aquí. Buenas, Emiliano. Hola, Mr. G. Eres el mejor. Muchas gracias, bro. Bienvenido, Titán. Buenas, Hernán. Saludos, pro. Y excelente directo. A ver si hay Wii. Esperemos que no. ¿Me pueden confirmar si se ve bien? ¿Se escucha bien, porfa? Ok, a ver. Ya estoy viendo una ya. Ah, pero va cuerpo a cuerpo. Así que me bajo la munición. Ya estoy escuchando. Mierda. Mierda, mierda. Bueno, tranqui. Le bajé más el audio porque estuve viendo el directo pasado y estaba muy alta la música. Espero le bajé. Espero que se escuche bien o espero no haberle bajado demasiado tampoco. Habrá un morite de una puñetera vez. A ver. Este fuera. Murió, sí. Debe haber más seguro. Eso de Guam. Excelente, se escucha. Perfecto. Gracias, bro. Ídolo, buenas, Martín. Hola, Titán, bienvenido. ¿Por qué esa agresión, hombre? ¿Dónde está ahí? Sí, ¿no? Uno. Dos. Hay otro. Holy shit. ¿Cómo está el tema de la armadura? Perfecto. Está detrás del árbol, el desgraciado. Es que creo que no le puedo dar. No, sí le doy. Ahí en la website. Chao, a tu casa. ¿Hay otro? O de momento relax. Ok, perfecto. Acá tenemos piedra de cobre que estoy un poco corto. Ahí hay uno. ¿Sí, no? Mirando a la nada. Allá hay otro también. Ok. Cabeceaste la bala, cabrón. Whip. Whip. O a veces están muy chetos y te disparan a través del muro, o a veces están un poco tontojones los cabrones estos. Es que no me da margen para ir de aquel lado. A ver. ¡Ay, mierda! Ahí me disparó. ¿O quién me disparó? Ese sí, igual. No fue ese. O sí fue ese. No, sí fue el hijo puta este. ¿Qué es lo que dije? Te pueden disparar a través del muro a veces. Buenas, Javiero. Bienvenido, Titán. ¿Cómo va? ¿Le dio? No. Es que está atrás de eso. No le voy a poder dar. Y voy a malgastar la munición. Ay, es que tengo que adentrarme sí o sí. Vamos. Bueno. Mierda. No había visto la salud. Primer Wii, genial. Pero ¿qué pasa? Cuando hago directo me revientan de lo lindo, ¿eh? Cuando en video super tranqui, super chill, no me pasa nada, hago directo y a la verga. Wii. Un Wii. Wii por uno.
Ya empiecen a disfrutar, cabrones. Ya tienen el Wii diario. A ver, agáchate. Tomar todo. Me voy a zampar esto. Esto por aquí, esto por aquí. Curate a full. Faltaría un poco de agua, pero no pasa nada. Y este está como loco ahí. Ya se agrandó. Pero está como una puta cabra, va y viene. Ahí. Besa esa bala, joputa. Allí hay otro. Anda. Hermoso. Una bala, un muerto. Como tiene que ser. A ver, tiene que haber más seguro. Mira vos. Una bala, un muerto. Allá hay otro, ¿no? Y se movió justo. ¡No! Son dos. ¡Mierda! ¿Dónde está? Pirula. Ok, tranqui, tranqui. ¿Está escuchando bien? ¿O se escucha demasiado bajo? ¿Dónde estás? Está oculta ahí el cabrón. ¡No! Mierda. Galera troll. A tu casa y se escucha. Holy shit. La que me quitó de vida. Pero ¿cuánto daño hacen los desgraciados estos? Ok, venga. Venga. ¿Por qué sale la bolsita en el paquete? Yo quiero lootear el chaleco. ¿Por qué? Entre medio de las piernas no me interesa. Ok, vamos a lootear un poco. Chatazo y gasolina, que esto va a venir bien. Dame algo. No. Nada de lo que busco. Debería hacerme la escopeta. Y alguna otra arma. El rifle este está muy bien. Esto tíralo, no me interesa. El rifle este está muy bien, hace mucho daño. Creo que es una de las armas que más daño hace. Lo que pasa es que entre disparo y disparo pierdo en tema de la recarga. Y si hacemos intercambio de balazos, voy perdiendo. Que eso es lo que me pasa. A ver, la música y está. Así que tiene que haber algún otro. Tranqui, de chill. Aquí arriba. Ah, va cuerpo a cuerpo. No pasa nada. Ahí, a lo lejos. Tarambana, fuera abajo. Ok, a lootear. Piezas de arma, perfecto. Ninguno me dio nada de beber, ¿no? No. Caucho. Venga, más gasolina. ¿Ya limpiamos todo? Siento que queda alguno, ¿eh? No sé por qué. Mira vos, sí, quedaba alguno. ¿La isla? No, todavía no está limpia. ¡Ay, madre! Dale, y disparame a través de... ¡Hijo de...! Me estaba disparando a través del muro. No me jodas, hombre. El píxel de vida.
¿A dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿De dónde me dispara? Enchúfate otra pirula. Qué pena que carga demasiado lento. No tengo nada de comer, ¿no? No. Sí, acá. Venga. A ver si con esto puedo compensar y carga un poquito más rápido la vida. Hace mucho daño, hijo puta. Y yo de tranqui, pensando que ya estaba. Allá viene. O allá iba. A ver, loquita. Una. De fe. Me dio. Hijo de... Venimos bien, ¿eh? Nice. Aleatorio. ¿Estamos cerca? Sí, estamos aquí cerca. Hijo de su puñetera madre. Segundo Wii de la noche. Ah, bravones. ¿Me va a pasar lo mismo que el anterior directo? No hago más directo, ¿eh? Ok, la armadura está en la shed. Me quedan 11 y 3. Claro, tengo la resistencia en la mismísima. Pero no me... ¡Hijo! ¡Mamá! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¿Ahora cómo voy a recuperar mis cosas? Che, no está mal esta isla. Hay piedras de hierro, de cobre. Y bastante, por lo que veo. ¿Podré llegar a...? A descender por aquí. Ok. Una, dos. ¿Dónde está? Allá. A tu casa. Ahora sí, ¿no? Listo, era el último. Hijo puta. ¿Viene a joder al último? Dame... Ay, no. Dame engranajes. ¿Qué es esto? Ah, la bombona. Equipátela. Quiero engranajes. Este que raro, no sé. Ah, no se reventó porque está la camisa. Ah, la voy a dejar. Ok, a ver. Igual no he visto la caja fuerte de momento. Así que todavía tenemos loot. Un poquito de loot interesante. A ver qué hay por aquí. Este ya lo vi. Aquí de este lado, ¿no? Piezas de arma, ok. ¿Y esto? Una 45. Esto podría estar muy bien. Esto cometerá. Hay que ver cuánto daño hace eso. Pero podría estar bastante bien esa pipa, ¿eh? ¿Esto qué es? Engranajes. 3. Venga, piezas. Me llevo todo. Ok, tenemos 3. Espero que sean... que sean 8. Y así desbloqueamos el tier 4. Especialmente porque quiero ver qué trae el tier 4, no por otra cosa. Ok, acá hay más loot. Hacemos un cambio con esto un segundo, así lo prendemos. Hay un huevo de cosas decorativas. Pero un huevo. Esto te hago el cambio por estas vendas. Total, vamos a tope. Esto es ya lo que vi recién. Y no mucho más, ¿no? Eso es lo que pinta.
Igual vamos a la barca, vamos a dejar todo lo que tenemos encima y vamos a venir a minar un poco de cobre, que lo voy a necesitar. Espero que sean 8 engranajes para desbloquear el siguiente tier, gente. Sería un golazo. Ok, esto, qué importante. Listo. Con esto y un bizcocho, equipamos el pico. ¿Qué hora es? Las 4. Bueno, me da tiempo para minar un poco. Y regresar así dormimos. Y no nos levantamos tan tarde. Vamos. En las cajas, etiquetas, abajo hay luz azul. ¿Cómo? No entendí. No entendí a mí. En las cajas, etiquetas, abajo hay luz azul. La verdad que no entiendo. No entiendo qué hace. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Cómo estamos? Tenemos espacio de sobra. Bebe algo. Y ya sé, pero. Si estamos en mineral. Y ya que estoy chatafa, porque he gastado un huevo en hacerme el muro. Espero que no me vengan a atacar ninguno de los cabrones mierdas esto de noche. Que ya vamos tocado a casa. Ok. La resistencia a la jet. Había otro. Sí, aquí. Otro pedrolo, venga. Ok, hay varias capas. ¡Oh, puta! Ok, por acá. Bueno, sí, hay más recursos, pero no de minerales. ¿Qué hora es? Las 5 y 20. Ok, vamos tirando para casita. Lo bueno es que encontramos tres engranajes más. Ahora, a cruzar dedo de que sean, que tengamos los suficientes. Y desbloqueamos el siguiente tier para ver qué hay, más que todo. Por curiosidad. Vamos, vamos, vamos. Aquí, conducir. Usamos vela, no estamos muy lejos, así que no hay problema. Vamos despacito. Quizás debería luego probar y crearme la lancha motor. Lo que pasa es que mucho combustible no tengo y no he encontrado demasiado. Encuentro justo y necesario, y encima que moví el generador, lo que tenía encima lo perdió y tuve que recargarlo nuevamente. Discúlpame porque lo escribí mal. No pasa nada, hombre. Pero no entendía a qué hacía referencia. Ok, habíamos reventado los. ¿Cuáles eran estos? Ya me olvidé el nombre. Los que reventamos recién, los esclavistas eran. Ah, no importa. Sean que sea. Comieron chosto. Vamos. Ya pueden ver mi islita ahí toda iluminada con las antorchas. No parecen, pero le da un toque. Y de noche más, se ve mucho mejor.
Especialmente si vienen cabrones para... Nos subimos al tejado y empezamos a repartir. Vamos, vamos. Además, desde ya, ahora fue esto. Además, me vale verga. Quiero el tier 4. Joder, pensé que había un loco corriendo por, por el tejado, no era un ave. Ok, se va esto, por las dudas. Bueno, ¿dónde está? Aquí. Ay, ¿cuántos engranajes son para el tier 4? 8, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Tenemos, tenemos, tenemos. Ok, ya voy metiendo algo de mineral aquí. Guardamos el resto. Total, eso lo voy fundiendo luego. Necesito lingotes. ¿Electrónicos me pedía? ¿Puede ser? Tenemos 14. ¿Y dónde dejé los buenos engranajes? Aquí, 5. Tenemos 8. Tier 4. ¿Estás ahí? Tier 4. Nice. Listo, ahora lo vemos. Quiero beber un segundo. 1, 2. Nice. Tier 4, gente. Ok. Te da un acefadero, proceso tamblón, laboratorio. Se utiliza para fabricar combustible. Oh, nice. Aquí podríamos llegar a crear, me imagino, el combustible que necesitamos para el lancha motor. Horno de acero, un horno avanzado. Boya. Banderas flotantes que se pueden colocar en el mar. Me. Reflector, ok, para mucha luz, pero bueno, va a gastar munición, ¿no? Metralladora pesada, arma pesada. Estacionaria que se puede girar. Utiliza munición. Esto me imagino que debe ser para defender la base, ¿no? Sirena, un sistema de alarma de tono alto. Oh, qué guapo. Cuando se acercan empieza a sonar la sirena, ¿no? Detector, activa alarmas cercana cuando los enemigos entran. ¿La ametralladora funciona sola o la tendríamos que manejar nosotros? Probablemente manejar nosotros, ¿no? Bueno, tenemos el tier 4. Un poco decepción. Pensé que iba a haber algo más interesante. Quitando el horno avanzado, el laboratorio y quizá el acebadero, que vaya a saber para qué las tablas, medio como que me. El tier 3, las lámparas. Pff, me la pela. Mira, si voy a poner lámparas que gasten combustible cuando tengo esto que es infinito. Y me alumbra igual. Tier 1. El del tier 1, bueno. Aparte del hacha de metal y la red de pesca. Lo otro me da igual. Tier 2, parrilla mejorada. Tier 3, las lámparas no. Esto no. Y tier 4, bueno, tier 4. A ver, está en acceso anticipado. Probablemente vayan a agregar más cosas en el futuro. Pero esperaba otra cosita para el tier 4. Las cosas como son. Las cosas como son. Igual no tengo nada para crear. A ver, si quiero desbloquear el horno avanzado necesito 2 engranajes más. ¿Y encima? ¿Cuántos? Bueno, 6 piezas electrónicas. 5, tenemos. Y hierro, eso no hay problema. A ver, voy a café, voy a dormir. Si no me voy a levantar muy tarde. Y eso va a ser una putada. Primero lo primero, vamos a comer. A beber. Otra cosita... Comete unas papas. ¿Por qué no? A ver. Aquí quita. Ah, el engranaje tenía ahí. Así que no. Esto es aquí. Estoy lleno de mierda. Necesitaría un cofre más. Ahí. Lleno de porquería estamos, gente. Ok, hierro tenemos aquí. Fíjate el lingote aquí. Combustible. 7, 9. Vamos a buscar lo que queda más. Lo que falta en la. En la lanchita. En la barquita. Ok, a ver. Súbale. Ok, a ver todo esto. Ahora vamos a ver el tema de las armas.
A ver si podemos crear algo que me sea de utilidad cuando vayamos al choque. Así a distancia, este va perfecto. Pero el tema es al choque. Con esta hago un disparo y en la recarga pierdo. Necesito algo que sea disparo seguido. Esta estaría bien para esa función, pero no quita mucho. Armas, armas. Esto es de armadura. Claro, necesito hacerme el horno ese sí o sí para hacer el lingote de acero. Porque tenemos para hacernos esto, la mejor armadura. Esto repáralo. Antes que me olvide. Esto es munición. Aquí. Armas. Bueno, a ver, está hace 60. No está nada mal la pipa esta, ¿eh? 60. Este es el que tenemos nosotros, 70. La KS-42, obviamente es mucho más. Ta, 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 de. Pero es raro que haga menos que la pipa aquella. La M14, M16. Bueno, esto ya pide acero, así que no lo puedo hacer. Pero esta, la 45, ya la podemos hacer. Necesito 6 lingotes nomás. Pues venga, crear. A ver, ¿dónde está lo que me sobró aquí? Vamos a guardar todo lo demás. Aquí tenemos un par de cosas para vender. Esto para decorar. Bueno, a ver, para esto de decorar. Una alfombra. Aquí apenas entramos a casa. Ahí. La alfombra para decorar. ¿Qué más tenemos? Piezas de armas. Esto. Munición. Esto le voy a hacer el cambio. Esto lo vamos a guardar por aquí. Piezas electrónicas, combustible, no me va a entrar todo, me imaginé. Así que voy a dejarlo aquí. Esto también está topetado. Esto sí lo puedo stackear. Esto también. Esto, la moneda para vender. La cinta tampoco lo. Mierda. Aquí sí va a entrar la cinta. Es que estoy petadísimo ya. Aparece, pero después los recursos se van volando. Madera por aquí y más caucho por aquí. Ok. Usa la misma munición que tenemos, ¿no? Munición de pistola. ¿Tengo algo guardado por las dudas? Munición de pistola, munición de pólvora. Esto agárralo. No. Ok, necesitamos cobre. Esto es de rifle, de pistola necesito. Cincuenta y seis. Hacemos uno más. 71, perfecto. Una más de este. Este está bueno porque te da bastante y te pide solo uno de cada. Y el de rifle te pide dos de cada, pero bueno. Me voy a cargar. Dame esto. Vamos dejando que se vaya haciendo un poco. Aquí el cobre. Aquí el lingote. Vamos a dejar esto. Y. Ah, para teníamos el reloj este para vender. Ok, con esto yo tengo munición de sobra, creería, espero. Curaciones. Aquí. Llévate esto y de esto dividí a la mitad. Listo, déjate 5 pirulas, o 6 mejor, llévate 5, esto me lo llevo, perfecto. Buenas, Guillermo. ¿Cómo va, Titán? Bienvenido. Ok, esto recargar. Y. Bueno, a ver. ¿Dónde fuimos recién? Aquí, Isla Lejana. Necesitaríamos dos. Bueno, a ver. Necesitamos dos engranajes para desbloquear el horno.
de acero para desbloquearlo, pero seguramente vamos a necesitar para crearlo también. Así que necesitaríamos como unos cuatro engranajes. Aprox. Muy probable. Muy probable. Así que bébete algo, cómete algo, nos ponemos a full. Me llevo esto. Déjame poner un poco más. Aquí, yo creo que vamos sobradísimo. A ver, en tema de construcción, tenemos barco rápido que pide 10 engranajes. Ojo, ¿eh? Tenemos el helicóptero. Ah, el helicóptero, cierto. Pide 6 engranajes. 10 piezas electrónicas que no tenemos 10. Y lingote de acero. Hasta que no tengamos el horno avanzado, no vamos a poder hacer nada de eso. De momento no. Recién termino de ver tu directo anterior. ¡Oh! ¡Qué golazo, eh! Enganchando el siguiente. Bueno, a ver, la onda es cerrar la puerta, pero conmigo afuera, ¿no? Ahí, gracias. No dejé nada aquí, ¿no? Esto limpito, listo. Vámonos. Lizamos velas. No, para. Ah, no, me asusté. Pensé que venía un loco, no, no. Vi mal, era el Don Cangrejo. Vámonos. No sé por qué estoy flasheando de que están viniendo a atacarme. Vámonos. De momento, eso sí, muchos me han dicho que te vienen a atacar cuando no estás. Realmente no me ha pasado. De los 39 días que estamos, no me ha pasado ni una sola vez. Me ha pasado siempre cuando estoy en base. Ok, mutante que en 6, merodeadores 9. Ah, los esclavistas eran los que fuimos recién. Quedan 56 todavía de estos cabrones. Y 63 de estos. De estos, los que nos mataron un montón de veces el video pasado. Ah, el directo, mejor dicho. Bueno, a ver, ¿qué desbloqueamos? No sé si tiene defensa. Pero en la isla que asediaste, te dejaste una bandana que va en la cara, en lugar de la máscara de gas. A ver, yo tengo esto, pañuelo de cuello. Realmente. Y que me da uno de armadura. Un pañuelo y una bandana creería que deben dar lo mismo. Vamos. Igual luego yo fuera de cámara. Ya, a ver, ya la exploramos ahora y más o menos agarré la mayoría de los recursos interesantes. Yo luego fuera de cámara voy y looteo la mayoría de las cosas. Aquí ya nos fuimos, ¿no? ¿Y esto qué puñeta de estas dos pelotas flotando? Son dos pechos flotando en el mar. ¿Qué es esto? Dos boyas gigantes. Aunque okay, aquel lugar pinta cheto. ¿Esto qué es? No me lo marca directamente tampoco, ¿no? Ahí está. Ah, es una refinería. Aquí podríamos llegar a conseguir bastante combustible. Ok, vamos por la por esta. A ver, ¿quién está aquí? Buenas, Johnny. O a Titán, bienvenido. Buenas noches. ¿Todo bien, bro? Antes que pregunte, llamamos Dowie. Ok, otra isla de esclavistas. A ver, ya desbloqueamos el tier 4. Ahora el objetivo es encontrar engranajes para hacer desbloquear el horno y crearlo. El horno avanzado, así podemos hacer acero. Ok. Qué pena que esta no. Esta seguramente debe ser. Mira, ya hay uno. ¿No? Dos. Esa no le di. ¡Uy! Por dos entonces. Cabrón. ¿Dónde se metió?
Ahí hay otro. Ese sí cabeció la bala. No se levanta más. Igual no es el que me estaba disparando, ¿eh? ¿La pistola? Sí. Una 45. Tiene que meter lindo. En teoría. Allá hay uno, pero como está atrás del vehículo, no le va a hacer daño. Mira, y allá hay otro arriba. What? Si le das bien fino en la cabeza, caen de un solo balazo. Pero hay que darle justo. Asómate. Mostrá la pelada. Ay, se agachó justo. Esa la fallé yo. Esa le di, pero no le di en la cabeza. Ahí fallé de nuevo. Me está matando. Oh, puta. What? Joder, cómo se escuchan los disparos de esto. Vaya pepones que pega. Ok, fui cargado. Ok, de momento chill. Estos hay que lootearlo. Esto te da electrónicas. A ver. Quiero encontrar con. Bueno. Mamá. ¿De dónde chucha? ¿Este lado? Sí, de ese lado. ¿Qué mierda? ¿No le está dando? Le di uno. ¿Dónde salió el hijo puta este? Mirá vos. Ahí le di. Pero no, mató. Dale, cabrón. Asómate. Oh, puta. Hay otro adentro. Ese sí no lo va a contar más. Me está acechando el otro cabrón. ¿Por dónde viene? Enchúfate esta. Allá está. A tu casa. Y aquel a lo lejos también, a su casa. Nice. En caso de que sea, tiene que reventar las cabezas. Mata, mata. Otra vez, ¿no? ¿De dónde? ¿Venía de arriba? ¿O de aquí? ¿De dónde vinieron los disparos? Mira, ahí hay otro. ¿A qué no lo puede matar? Qué pena. No se mate. Dos. Ahora sí. Ahí está. Bueno. Que dispara a través del muro, hijo puta. ¿Que hay otro? Y allá hay otro abajo. Bah. Bueno. Tranqui. Ahí está, ese no lo cuenta más. Me queda este desgraciado. Ahí lo vi. Bueno. Para. Este no me disparó, me disparó otro, ¿no? ¿Cuánto hay en esta puñetera isla?
Asómese, hombre. ¿Vamos? ¿Dónde estás? Tómate, rata. Ratilla. Ya sabemos todo dónde andas. Mira vos. ¿Dónde estás? Vamos. ¿Qué hora es? Las 4. Se me va... ¡Mierda! ¿Se me va a hacer noche? Claro, tiene ventaja porque tiene altura, el desgraciado. ¿Allá hay uno? Yo que me regalo ahí disparándole al otro... Bueno, es que te dispara a través del muro, no me jodas, qué mentira. De golpe Sukenla se transformó en Call of Duty. Es que, a ver. Ahí no me da, pero ahí me dio. Muchas veces te comes balazos de gratis a través del muro. Injusticia total. Ok, a ver. Enchúfate esto. Y enchúfate esto. No tengo nada de ver, ¿no? No. Había visto uno allá a lo lejos. Y ahí se comió. Se comió el balazo. Allá hay otro. También. Esto no está limpio, ¿no? No, todavía no. La isla todavía sale en Colorado. Creo que me sorprendan los cabrones. Pero vamos bastante bien. ¡Hostia puta! A ver. Ya me vieron porque me dispararon, pero yo no veo de dónde vino. ¿Dónde vino el puñetero disparo? Además son un tipo como escopeta, ¿no? ¿Allá? Sí, allá. Tiki, 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 tiki. ¿Dónde estás, pelado? Mira, y ahí hay otro. Hemos bajado. Listo. Hijo puta. Es que mira de dónde me dispara. A través del muro. Le dimos dos. Y esa me la comí. Qué pena. Lo podríamos haber matado. Otra, dale. Pirula. ¿Qué hora es? Las 6. Ya va a oscurecer. ¿What? No le... Por fin. A ver, dos balas que se fumó, no me jodas. Y allá a lo lejos vi uno, ¿eh? Allá. Así que vamos a hacer así. No hay nadie aquí, ¿no? No van a camuflar. La vi por ahí. ¿Probaste las granadas? No, tengo un par, pero no las he probado. Ah, ya está. Ahí lo vi pasar. Pero igual no tengo ninguna encima ahora. Oh, este es loot tocho. Venga. Candelabros. De cristal. Dispositivo de iluminación. Requiere conexión a un generador. Mis huevos, voy a estar gastando, como dije, combustible para tener luz. Si puedo tener... Mira vos. Ahí. Ah, su casa. Creo que la limpiamos. Ah, no la limpiamos. Todavía hay gente. ¿What? ¿Y en dónde? A ver, la isla todavía sale en colorete. Así que tiene que haber más enemigos. Pero ¿en dónde?
Y encima está oscureciendo, esa es la putada. ¿Dónde estás, cabrón, desgraciado? Ahora por aquí dando vueltas. Ahí hay loot. La armadura está bastante tocada. Queda 9 a 13. ¿Qué hacemos, gente? Me voy para... para base, ¿no? De paso preparamos la armadura. Porque si me quedo no se va a ver un culo. No por mí. Especialmente por ustedes. Ya seguramente no deben estar viendo mucho. Que yo tuvo... ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda! 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 Bueno. Muerto quedo. Igual falta alguno porque todavía me sale roja la isla. Voy para casa. ¿Dónde dejé mi... allá? La barca. Vamos para casa. De paso vamos a comer. Vamos a reparar la armadura. Vamos. ¿Cómo de munición? Bueno, de munición gasté un huevo. Vamos a fundir un poco más de cobre. Me podría llevar un par de cosas, sí, pero... Lo más importante y lo que más me interesa en este momento son los engranajes. Hora de mimir. No tiente la suerte, eso es verdad. Y de paso podemos ir a buscar las granadas y probarlas. Va, probarla, traerla. Lo que pasa es que me da un... Ah, los pececitos estos, los Malin estos, de espada. Me pasa que me da un poco de yuyo de que él la tire muy cerca y me explote en la cara o algo así. Que siempre me pasan, ¿no? Puñeteros juegos. Ah. De ahí podríamos llegar a sacar bastante combustible. Ah, por lo que dice, ¿no? Refinería. Tenemos la estación esta química que podríamos crear. Seguramente debe ser para eso. Quizás obtenemos petróleo o algo. Estaba bastante lejos. Pensé que estaba más cerca. Aquí está la choza nuestra. ¿Qué hora? Las 9. Va a llegar como las... No, más de las 10. Qué linda mi isla, cómo se ve. Ahí toda iluminada. Y gratis. Sin generador. Se va a gastar combustible para iluminar. Si tengo las antorchas infinitas. Dale, que subís la vela. Al final de cuentas, con esto voy muchísimo más rápido. Lo que pasa es que, bueno, se gasta la energía. Yo estoy indagando con las papas, que solo sirven para cóctel molotov. Ponga un buen estofado, no sean malos. A ver, tenemos la cocina y en la cocina hay muy pocas recetas. Lo que sí hay una que me llama la atención que no he encontrado, que es tipo como un repollo, un brócoli, una lechuga, algo así. Que no la he encontrado en ninguna de las islas que hemos saqueado de momento. Ok, esto lo cerramos. Acá no tenía nada. Listo. Ok. Ábrete, sésamo. Cierrate, sésamo. Vamos. Vamos por aquí. Entramos en nuestro bulo. Nice. Preparamos primero la armadura. Como siempre me olvido. ¿Puedo mimir? Puedo mimir. Perfecto, a las 10 de la mañana.
Come. A ver, agarra esto, esto y esto. Creo que dejé uno haciéndose. Ah, no. Era esto, la col. No la he encontrado por ningún lado todavía. Y esto, los peces, me imagino que es enganchándolo con la red, pero bueno, no la he probado de momento. El estofado de pescado. Está por completo nivel de hidratación y comida y mejora, bla, bla, bla. Sopa de champiñones. Carne de ave. El alcohol. Que esto es para fabricar molotov y después, bueno, la ensalada esta. Hostia, vienen a atacarme, ¿no? Estoy escuchando disparos. Holy shit, ¿por dónde? ¿Quién me toca los huevos? Nos raidean. Ya que los tengo más. No te caigas, no te caigas. A tu casa. Aquel fue el único vivo. Se fue a esconder allá atrás del árbol. Igual cayó. Estoy escuchando más disparo igual. Escuché uno de ballesta. No, no te caigas. Casi. A ver, ¿puedo subir por aquí? Sí. ¿Dónde están allá? Ese de ballesta, ¿no? Tendría que poner algún... Mierda. Tendría que poner algún murillo por aquí como para pararme y dispararle. Pero de momento por aquí creo que me la puedo apañar. ¿Dónde está? ¿Alguien más? Estoy escuchando ballesta todavía, ¿eh? Mierda. Siempre me pasó. Ahí. Recarga a tu hermana. Listo. Venga, 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 venga. Creo que no hay nadie más. No, sí hay alguien más porque todavía está la música. Podrían traer algo de mejor loot, digo yo, ¿no? Y la musiqueli todavía está. Así que tiene que haber alguno. Vamos. ¿Dónde está? Mira vos. ¿Qué estás haciendo ahí? Puta. Listo. Se acabó el video. A mimir. Todos a mimir. Volvemos. A ver. Esto déjalo acá, no me interesa. Esto tampoco. Esto es decoración. Esto aquí. Esto acá. Necesito de esto. Ah, cierto, las granadas. Podríamos probarlas. Esto no tengo... me asusté. No tengo mucha sustancia química tampoco, ¿eh? Ojito con eso. No tengo mucho de sustancia química. Ok, esto repararlo. Esto crea, crea, crea. Uno, dos, uno. ¿Cómo estamos ahí? Un poco más necesito. No tengo tela. De la marinera.
Uno más. Listo. Con esto ya creo que es suficiente. Esto aquí. Déjate estos lingotes acá. A ver qué más tenemos para guardar. Hierro. Ah, había... Sí. Tengo para hacer otro. Dejamos haciéndose otro. Este me lo llevo. Tenemos curación. Deja esto. Bebe algo. Deja esto. Esto también. Déjalo. Deja el carbón. Ahora voy a agarrar uno más. Dejamos el carbón. Tenemos comida. Aunque me llevaría... Ya iría full. Curaciones... La bebida, déjala. Curaciones tenemos. Estamos bien. Tenemos bastante munición. Yo creo que vamos bien. Ok. Emprendemos vuelta a la isla esta. Que igual, si queda, queda uno. O dos como mucho. No creo que queden más. Ok, conducir. Aquí. La isla de las Fuinas. No... No sé. Justo ahí estaba por leer tu mensaje, Emiliano, y... Lo eliminaste. No sé qué iba a poner. Dale, que subo esto siempre. Ahí, 149. Y 110. Yo creo que con esto vamos suficiente. Vamos sobrado. Tenemos curaciones. Tenemos la tabla esta de manejo que nos sube la vida máxima. Aunque de momento no la quiero utilizar. Quiero... Ah, cierto que cuando estamos viendo el... Se para. Cuando estamos viendo el inventario. Vaya putada eso. Bueno, vamos bastante bien. ¿Tendrá fin el mapa? A ver. Son todos estos puntos. Después, una vez que terminas de limpiar todas las facciones, yo creo que no hay más nada. Por lo menos de momento, ¿no? Porque acuérdense que están acceso anticipado. Seguramente lo vayan a ir expandiendo. Seguramente van a colocar más tier. O eso creo, no lo sé. Pero a ver, lo más importante es ir desbloqueando los tier y hacerte tu base. Luego ya después de ir de una isla a otra, ir matando a los enemigos, es más o menos siempre básicamente lo mismo. Obviamente podés tener un poquito más de suerte que otra, como me pasa. Pero, deberían agregar un poquito más a algo. Algo que llame más la atención. No te va... A explotar solo con las granadas. No, no, espero que no. me pasó mucho con el Seven eso. A ver, si llegamos a divisar el cabrón que queda, o los cabrones que quedan, vamos a tratar de lanzar una granada. Siempre y cuando no me vuele. Ok, a ver. Ahora sí tenemos suerte de divisarlo antes que nos... No empiecen a disparar. Además no tengo ni idea del rango ni nada de la granada. Eso sí, hay bastante loot por lo que pinta en este lugar, ¿eh? Capaz que está en alguno de los pisos estos.
¡Hijo de...! Mierda. Puñetero susto. ¿Dónde está? No lo tiro muy lejos, ¿eh? ¿Lo mató? No creo. Ni de coña. ¿Dónde está? Eso no lo mató ni ahí. Cayó muy, muy acá la granada. ¿Dónde está? Pues sí, lo mató. What the fuck? ¿Y dónde quedó el cuerpo? ¿Lo desintegró? What? Bueno, vaya suerte, vaya potra. Ok, venga, munición. Ahora sí, era el último y la isla está limpia, gente. A ver. A buscar las cajas importantes. Luego lo demás. Bueno, esto sí es importante porque te da las partes electrónicas. Luego lo demás lo buscaré yo fuera de cámara. Eso no me urge. Lo que me urge son encontrar engranajes. Esto te lo dejo. No me interesa. Ahí hay un cofre. Y esto, más 3, sí, es que tengo más 3 también, ¿no? Sí, así que no hay cambio. 1-1 y este 2 es el que tenemos, ¿no? Sí. Las botas de Gatúbela. Vaya potra con la puñetera granada. No pensé que le daba. Pensé que había caído muy mal. En el piso de los videos, ¿se puede subir? Pareciera que no. Bueno, a ver aquí. Ya estaba. Una silla. No me interesa. ¿No puedo entrar? ¿En serio? No, ahora. Quiero engranajes. Bien, tenemos 2. Nice. Eso me viene de perlas. Aquí no había más nada, ¿no? En este lugar. No. No pinta más nada. Por aquí alguna caja que me haya olvidado. Así interesante. Este ya lo vimos. Esto no hay nada. Aquí. Ok, un pa... está guapo este neón. Desbloquear. Plano. Televisor. Mueble decorativo. Sofá. Tema de decoración, ay, pero un huevo. Lo que pasa es que, a ver, si los cimientos son feos de mierda, está bien, yo sé que hay unos mejores que son los reforzados, pero a ver, si se ven tan feos los cimientos, no esperes que me dé gana de decorar la casa. A ver, luz tocho. ¿Más engranajes? No. Ok, estamos petadísimos. Estamos petadísimos. Bueno, a ver, lo importante está. ¿Y ya son las 6? ¿En serio? Pero, ¿cómo puñetas pasan tan rápido el tiempo aquí? ¿Por qué pasa tan rápido? A ver, voy a dejar esto. Porque voy a llevarme esto. Ok.
que cayó ahí. Caucho, meh. Tengo más de una caja llena. Ok, gente. Isla limpia. Segunda isla limpia. Me mataron dos veces en la primera. En esta, por suerte, no. La hicimos relativamente bien. Hay más loot para lootear en este lugar. Lo sé. Pero venimos a buscar los relevantes. Que son los engranajes. Y este de neón. Agua. Está lindo el atardecer. Me gusta el cartel este para decorar. ¿Cuántos engranajes pedía para desbloquear el horno? ¿Dos o tres? Para desbloquearlo. Después, seguramente para crearlo. Creo que eran tres. Pero bueno, ahora, mientras vamos a casa, a dejar toda esta porquería. Mira, aquí. Mientras vamos a dejar todo. Podría ir un poquito más rápido, ¿no? Soplarle a la vela a ver si va más ligero, cabrón. Vamos a estar hasta mañana, sí. Cinco para crearlo, seguro. Sí, el tema es primero encontrar los engranajes para desbloquearlo y luego para crearlo. Eso es segurísimo. Vamos. El juego está bastante bien. Bastante, bastante bien. Dentro todo me agrada. De chill, no hay que... Hay que farmear, pero no ese farmeo... Farmer chino. El chino farmer. Que eso dentro de todo me agrada. Te lo hace un poco más cómodo el juego. Y no estás perdiendo tanto tiempo en estar 2 horas picando árboles, por ejemplo. Al principio, bueno, cuesta un poquito más porque no tenemos recursos, pero luego se va juntando mucho más rápido, especialmente cuando limpias las islas y vas looteando. Pero se agradece. Me gusta esa... ¿Cómo se dice? Simpleza. No es tan profundo. No es tan complicado. Se hace mucho más ameno. Por fin. No tenemos nada en el cofre, ¿no? No. Al final estoy viniendo en esta mierda. Y no estoy trayendo... Creo que en la siguiente me voy en la moto de agua. Y no estamos realmente trayendo loot. Estamos buscando los engranajes. Porque si no vamos a estar hasta mañana. Estás congelándote. Sí, no me digas. No me digas, ¿qué comes? ¿Qué adivinas? Ok, cerramos. Ahora, cartelillo. ¿Dónde pongo este de neón? Que está guapo. Ahí, ¿no? Nice. Bueno, engranajes. A ver, ¿cuánto pedía? Pedía 2. Ok, 5 lingotes y ya desbloqueamos el horno. Desbloqueamos. Para crearlo va a ser mucho más. Pero por lo menos ya lo desbloqueamos. Nice, venga. Laboratorio, también lo desbloqueamos. ¿Por qué no? Acerradero, también lo desbloqueamos. Y la boya y eso no. Me da igual. Ahora, para crear. Quiero ver cómo es. Horno. Necesito 5 piezas. Como decía ahí el amigo Guillermo, necesito 5 fucking piezas. Laboratorio de biocombustible, este lo podríamos llegar a construir. Especialmente para ver. Para verlo nada más. Creo que es caucho, cristal y lingotes. A ver, para. Vamos a dejar un par de cosas porque estoy petadísimo. Deja esto aquí. Caucho tenemos aquí, el rolete. Esto déjalo aquí. Esto también. Piezas electrónicas tenemos, aquí tenemos 10.
esto ya no puedo cargar más. No está mal la granada. Se ve que revienta bastante en área. Pero bastante. Porque les juro que pensé que no le había dado el cabrón. Que estaba bastante lejos y no. Y así todo lo le dio. Lo reventó. Aquí tenemos cristal. Aquí tenemos un poco más. ¿Cuánto pide la cosa esta? ¿Dónde está? Aquí. Pide 15. Tenemos más aquí seguro. Y lingotes. Venga. Creamos laboratorio de biocombustible. A ver. ¿Dónde te meto, papu? A ver, todo esto lo tendría que subir arriba, pero me da un poco igual. Yo creo que va a quedar ahí. Y seguramente esto quizás... Lo más probable lo tengo que conectar con el generador, ¿no? Aunque biocombustible... A ver, así, déjalo ahí. Ingredientes. Madera. Agregar ingredientes. ¿Qué ingredientes? Será... No sustancia química. ¿Esto? Sí, efectivamente, esto. No voy a gastar más porque me sirve para crear las balas. Ya me las estoy comiendo todas. Ok, más. Esto no va aquí. Piezas de armas aquí. Todavía tenemos bastante munición. Esto se cambia ahí. Esto no hace stack más de 10. Ok, esto déjalo aquí entonces. Una granada, venga. Ya estoy pelado de lingotes otra vez. Madre mía, cómo se chupan los lingotes las cosas estas. Igual con el otro, el horno avanzado, seguramente, aparte de crear acero, me imagino que puede ir mucho más rápido, ¿no? O eso espero. Eso espero más que todo. Bueno, son las 5 de la mañana. No vale la pena dormir ahora. Lo que vale la pena ahora es realmente... ¿Tengo algún...? Ah, ¿no tengo más cangrejos? Tengo más cangrejos. Bueno, pero acá había dejado uno, ¿no? Sí. No tenemos más cangrejillos. Ok, tenemos dos tablas de estas. Lo que más me conviene ahora es... Regenerarme me pone más full. Abrí aquí a la comerciante. Porque me dijeron que hace stack de vez en cuando. Que cambia todo el loot. No sé realmente. Si están así o no. Y uno de estos. Y ahí nos ponemos a full. Reparamos. A ver, para vender tengo todas estas mierdas. No creo que más de esto. Porque esto es todo para decorar. Y estos son piezas que me pueden servir para mejorar. Vamos ahí un segundo para el comerciante. A ver si tiene algo interesante. Necesito 5 fucking engranajes. ¿Por qué voy a ir en esta porquería si tenemos la moto de agua? Venga. Ahí va. Además va mucho más rápido. Tiene más onda. Eso sí, se chupa el combustible la mierda esta, ¿eh? Pero llegamos en un periquete. No jodas. Súper rápido. A ver. Buena mujer. ¿Qué tiene usted para vender? Comidas, pirulas, hierro, componentes. No veo que tenga nada nuevo. Yo no veo que tenga nada nuevo.
como me dijeron. Se ve que si hace, vuelve a stackear las cosas, pero no, no, nada nuevo. Bueno, a ver, no me vendría mal un par de pirulas y comida, eso no, no está de más. Esto para la... A ver, es mucho, no creo que me vaya a poder comprar todo esto, pero a ver, lo probamos, total. El no, ya lo tenemos. Nah, es que me imaginé. Esto es importante también. A ver, voy dejando comida. Ahí, perfecto. Venga, cambia eso. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Mauricio Vargas, saludos desde Chile, bro. Un saludito a todo Chile. Bienvenido, Titán. ¿Cómo va? Buenas noches. Ok. La motillo. Vamos a casa, vamos a dejar esto. Y habíamos limpiado esta, la isla de ruinas. Hicimos esta, hicimos esta. Podríamos ir a alguna de estas dos. Va bastante fluido hoy, ¿eh? Un poquito trastabillamos ahí al principio con esas dos muertes. Pero bueno, es lo que hay. Ok, dejamos esto. Cruzando dedo que no vengan ninguno de estos mierdas a atacarnos mientras dejamos abierta la compuerta. Esto aquí. Componentes aquí. Vamos a ver esto. Carbón por aquí. Listo. Papá, no, come. Solamente para ponerme a full. Una gaseosa, listo. Está todo, ¿no? Está todo. Cerramos. Y nos Baywatch. Listo. Ok, ya lo dejamos. No vamos por loot realmente. Más que todo vamos a buscar los engranajes. Estamos interesados en engranajes. Así que prefiero la moto, nos desplazamos mucho más rápido, aunque me consume el combustible, pero bueno. Igual me imagino que la cosa esta que creamos es para hacer combustible, con componentes químicos. A ver, va a 146, aprieto el shift, aumenta la velocidad, sí, aumenta la velocidad a un periquete, pero chupa mucho más rápido combustible. ¿A qué? ¿Dónde estoy? Aquel no lo vimos. ¿Y ese? Este sí, fuimos, ¿no? Esta es la isla del terror. La que hicimos en un video. Sí, la villa del terror. Ok. Y a este no fuimos. No, a este no fuimos. Holy shit, esto pinta. Pinta heavy, ¿eh? En lugar este. Planta de energía, what? Ah, sumergida, ok. What? ¿Pero es onda nuclear? ¡Wow! ¡Qué guapo! Una planta nuclear sumergida. ¡Qué chulo! A ver, para un segundo, quítate el tanque de oxígeno que no quiero que vaya gastando esto. Aquí no hay nada, ¿no? ¿O sí? What? No, no. O quizás sí, o quizás no. Sí, sí hay. Loot escondido. A ver, algo más. Sé que el oxígeno está yéndose, ahora nos subimos. Súbele, súbele. Y sube, sube. Justito. Qué guapo. Está guapo el lugar, ¿eh? Y hay... Aquí hay un tiburón, ¿no? Sí, un fucking tiburón. ¿Dónde está la motillo? Igual no quiero perder...
tanto tiempo en meterme en todas estas tejuidas sumergidas que están chulas, no digo que no, podemos encontrar algo interesante. Ah, claro, café toda esta mierda que al final de cuentas, bueno, da un poco igual. No tenemos almacenamiento en esta lancha mierda. Bah, en esta lancha, en esta moto de agua. Moto acuática. Ok, la tribu de las cabezas. Centro urbano. Ok, esta es la facción que en el directo anterior me reventaron. Es una de las facciones con más enemigos de momento. Quedan 63. Los esclavistas eran los que tenían más cuando comenzamos el directo. Ahora tienen 41. Pero estos cabrones me hicieron pasar la canuta. Encima es un centro urbano. Me hicieron pasar canuta en el video pasado. Debe haber muchos enemigos aquí. Es muy grande este lugar. ¿Qué hacemos, gente? ¿No la jugamos? Sí, ¿no? A ver, un segundito antes. Quiero tomar un traguito. De Monster. Perfecto. Listo, continuamos. Es que debe haber un montón de enemigos en este lugar. Es muy grande. Ya me dio canguele. Las cosas como son. Me pasará como en la isla anterior, que estarán todos juntos prácticamente en un solo lado. Ok, este lugar pinta más de decoración porque no. ¿Puedo entrar aquí? No, no. Este edificio es pura decoración, no se puede ingresar por ningún lado. Ah, para, miento. Miento. Ah, no. No sé. ¿What? Sí, es decoración, esta escalera funcan. No son escaleras reales. Bueno, sí, a ver, te lleva hasta ahí nomás. Pero allá es, bueno, pedazo de edificio desaprovechado. Ok, eso sí me interesa. Ok, auto de poli. A desmantelarlo, especialmente porque te puede dar munición. Munición de pistola, perfecto. Nice. Más munición. Y esto. A ver, no me quiero petar de muchas cosas porque venimos a buscar engranajes, como ya le dije. Allá hay uno. O sea que está un poco lejos para disparar. Va a ser una bala perdida. Mira, ahí hay otro. Le dimos, sí, pero no murió. Ahora sí. Es el mismo que vi recién. Mira, allá hay otro. Ahí hay uno, ¿no? Ok. Así en altura tenemos... Tenemos terreno a favor. Está un poquito lejos, me voy a acercar. Así no. Nos aprovechamos el disparo. Ok.
momento chill, ¿no? Por aquí. Pareciera. Pero abajo. No hay nadie bajo el puente, ¿no? No me quiero llevar sorpresas por la espalda. Ok, no. Y vamos a lootear los cabrones estos. Un cigarrete. ¿No puedo subir? No. Ah, cierto que había uno por aquí que estaba un poco lejos y no... Aquel. ¿What? Se fumó esa bala, no me jodas. Para. ¿Es este solo o me disparó otro? Me parece que me están disparando dos, ¿eh? Me parece. De momento divisé a aquel que está allá atrás. Pero no sé por qué me dio la sensación que me estaban disparando de este lado también. Pues creo que sí. Pues sí. Me estaban disparando de este lado. Bueno. Pero me están dejando como colador. Además, vaya F, cómo falla esa bala ahí. Morite, hijo puta. Hemorragia. Uy, es que estoy en la shit. Aléjate. Comete esto. Vaya mierda. Bueno, escopetoncio. Las escopetas son jodidos si te agarran cerca, ¿eh? Ah, él sí me puede disparar a través de la planta, yo no. ¿Qué me estás container? What? Aléjate. Me alejo. Y no me van a enfrentar. ¿Cómo estamos? Okay. Mira, Bosch. Venga. Enchúfate esto. Ponemos a full. Ahora que estoy recordando, tenemos esto. Teníamos rango. Por lo menos con el que probamos, tuvo efecto. Un rango bastante amplio. Ahí, cómetela. Mira vos. Pero ¿cuántos hay? What? El de la escopeta. No. Mala, muy mala. No me puedo quedar aquí. Me tengo que mover. Mou. Bueno. Veníamos bien en el tema del sigiloncio. Ya cuando... Bueno. El píxel de vida. Hemorragia. Pero es que encima tienen cargadores infinitos, los hijos puta. No me tomes el pelo, hombre. ¿Cuántos disparos puede hacer por segundo el cabrón este? A ver si vamos agachadito. Es que está bastante tocadete la armadura. Tenemos poca vida. ¿Dónde está el hijo puta este? Esta isla es grande, ¿eh? Bastante grande. Está complicado. No sé por qué no está regenerando. Ahí está. A tu casa, cabrón.
Fue justo. Aunque lo podría haber matado de una sola, hubiera sido mejor. Estos están, este llévatelo total. Por este lado creo que era lo único que había. No, miento. Venga. Y no me jodas, hombre. Me lo fui a comer de pechito. A ver. Podría hacer spawn aleatorio y aparecer aquí cerca. Pero no, voy a ir a mi casa, especialmente porque voy a preparar la armadura. Porque si no me va a pasar lo mismo del anterior directo. Enchúfate una de estas. Me va a pasar lo mismo del anterior directo. Que como teníamos tan jodida la armadura, me mataban de un solo disparo. Y así no vale la pena. De última agarro el botecito y nos vamos. Eso no hay problema. O vamos nadando, a ver. Está un poquito lejos, lo sé. Pero con las aletas vamos dentro todo bastante rápido. Lo que sí son las 2 de la tarde. No sé si agarrar y dormir. Sí, vamos a hacer eso. Agarrar y dormir, nos levantamos. ¿Qué? ¿Medianoche? ¿En serio? Bueno, somos vampiros. Beber. Comer y completamos con papas. ¿Me quedó algo de munición en la recámara? Sí. Especialmente por el desgraciado este que va a estar ahí al lado de mi loot. A ver, no sé qué hacer. Voy nadando, ¿no? O voy en la barca. Ah, vamos en la barca. Porque de noche seguramente me va a joder el frío. Es que era de esperarse. Muchos enemigos. Muchos enemigos. Balas por todos lados. Qué chirvacher. Acércate. Sí, ya lo sabía. Pero no me toques la moral. Me gusta sentir el frescor del aire. ¿Sí o no? Hola, G. Ay, perdón, llegué tarde. No pasa nada, Tami. Un Grammy YouTube. Ay, caritas viendo. Capaz que por el Wii. Hola, usa balas en el cinturón. Y muere y no las pierde. Esa es buena, Jesús. Esa es muy buena. Tener algo en el cinturón de munición. Ya si no tenemos el problema ahora de reventar al cabrón que está ahí al lado de mi bolso. Y tener una chance más. Eso es cierto. Gracias ahí por la data. Igual está guapa la isla esa, me gusta. Las tres que hicimos hoy estuvieron bien. Muy bien. Pero esta está tocha, tocha. A ver si tengo suerte. No creo que vaya a encontrar 5 engranajes ni en broma en este lugar. Pero por lo menos ya desbloqueamos el tier 4. Desbloqueamos el horno de fundición. Ahora solo faltaría encontrar los engranajes que faltan para crear el horno. Nada más. Ok, ya se está haciendo día. Al que madruga, Dios lo ayuda. Espero que me ayude. Ok, a ver. Tirando un poco más para este lado. La putada es que, bueno, va a quedar la moto o el botecito. Uno de los dos va a quedar aquí. Porque está un poquito lejos la cosa como son. Ok, 6 y 5. Y... granadazos. ¿Qué pasó? Sin querer quité la vela.
Siempre me joden un montón la tribu mierda esta. Ven que son los más tochos. Son los que me jodieron en el directo anterior. Por eso opté de tardar un poco más, pero irme a base y reparar toda la armadura, porque si no estoy muertísimo. Ok, vamos a verlas. A ver. Iba me agafó de pecho el desgraciado. ¿Seguirá por acá? Es que si está ahí no lo veo. Tampoco oscurete. Despacito. Veis a la zona. ¿Estará adentro? No, no. Allá está. ¿Es ese? Sí, ¿no? ¡Hostia! Claro, con razón me reventó, tiene una puñetera escopeta. Me agarró de pecho antes. Hijo puta. La luz del sol no me ayuda mucho, ¿eh? ¿Está ahí? Sí. No le... ¿What? Ahí le dio. Ahí le dio. Listo, Lucas. No, no lo mató. ¿En serio? Y no tengo más munición de esto. Y de acá no creo que le dé esto, con esto. Pues sí, sí le dio. Ok, nice. Recuperamos nuestras cosas. A ver qué tenemos aquí. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Enchúfate esto. Así nos ponemos full. Allá hay uno. What? Esta mira está un poco... como su puta mierda. Bueno. ¿De dónde me disparó? ¿De dónde? ¿De dónde me disparó? Por aquí, ¿no? Me dio la impresión de este lado, pero no sé. A ver, me quiero alejar un segundo. A ver si teniendo un poco de altura puedo divisar mejor. Vaya putada. A ver, subiéndome el container. Allá hay uno. Le di. Le di. Dos. Listo. Uno menos. Y encima uno de los que no me gustan. Lo que tiene de escopeta, malos, caca. Ok, me quedan 19. De rifle. 19, perdón, 96 de rifle y de pipa. 193. Aunque okay, y esto es buena la que dijo el amigo Jesús. Tener munición ahí. Por si me matan. Lo... aparezco con la munición en el inventario. Y no tengo que coger el riesgo de venir a buscar la mochila. Y podemos seguir limpiando. Esa es buena. Lo que no es bueno es el cabrón que me disparó de este lado, pero no sé, no lo veo. No veo a nadie. La musiqueli está. Alguien ahí, seguro, porque me dispararon. Pero no veo a nadie, no veo movimientos. Ni cuando me acerque me van a disparar. Eso seguro.
Venga. ¿Dónde estás, joputa? A vos. What? Ese lo tuvo que matar. Eso me dolió. Eso me dolió. Pero bien de lleno me dio la escopeta el hijo de su puta madre. Bueno. Es que no lo veo. ¿De dónde me está disparando? Nah. ¿Me está disparando desde allá? ¿Con una puta escopeta? No lo veo. Allá hay uno, dos, tres. Pero salían los disparos de ahí. No me digas que está bugueado en el agua. Bajo el suelo. Está bajo el suelo, F. Adiós el de la escopeta. Adiós al otro. Mira vos. Mira de dónde te da con una escopeta, ¿eh? O decime si tiene puto sentido eso. Tu casa. Bueno. ¿Qué me disparó ahora? ¿Por ahí? Otro de escopeta. Está detrás del yuyaje. No podemos hacer nada. No tengo. No, no tengo. Y esto. Venga, para aquí. Si no lo puedo ver, no vamos a poder darle bien. Por esta altura era más o menos, ¿no? Ahí está. Pero ¿qué hace de...? Ahí le di. Ahí le dimos. Creo que... ¿Murió? Iba a decir hace de escudo el puto yerbajo. Iba a decir ya limpié la isla, sí, mis huevos. Es muy grande el lugar este. Bueno, pero vamos poco a poco. A ver, ¿dónde lo maté? Estaba por aquí, ¿no? Aquí. Venga. Por aquí no hay nadie, ¿no? Mira, allí hay uno. Dale, mátalo. Sangrado. Moriste de una puñetera vez. Holy shit, ¿cuántos enemigos va a haber en este lugar? Ok. Granada, venga. Lo que no he probado son las molotov. Eso estaría bien también probarlas. ¿Cómo estoy? Sí, dame. Piezas electrónicas. Otra granadita. Pirula. Munición, esto enchúfatelo. No tengo ninguna lata de comida, ¿no? No. Ok. Loot importante. Pero sin engranajes. Ay, vaya F. Vaya puta F.
Y a ver estos. Estos sí me interesa. Comida, venga. Perfecto. Así vamos regenerando un poco más. Ok, queda... Aquí hay otro. Esto para vender. Quedan más enemigos, vaya a saber dónde. Pero creo... Creo que el grueso lo limpiamos. Creo, ¿eh? Ahora vaya a saber dónde están los otros. Igual es grande la isla. Capaz que en aquel, de aquel lado hay muchos más. No pinta. No está... Ah, ya está. Listo. No dije nada. No hay más enemigos. Limpiamos la isla, gente. Nice. Pensé que iba a ser más... Bueno, a ver, fue heavy, no digo que no. Había bastantes. Pero lo pudimos lograr. Lo que sí me llama la atención... Que está tan mal desaprovechado. Hay un montón de edificios y no se puede entrar en ninguno. Vaya F. ¿Y por qué tan puñetas grande la isla esta? ¿Por aquel lado habrá algo? Pensé que había más edificios o algo de aquel lado, pero no. Pinta que no. A ver, ¿y la tribu esta cómo quedó? Quedan 47. Ok, bajó algo. Había 60 y pico, creo. ¿Cuándo comenzamos? Es que es muy grande la isla esta. No tiene puto sentido lo grande que es. Y estaban todos los enemigos en ese lugar. Además no diviso ninguna... No diviso piedras de hierro o cobre. Como para decir, bueno, de última sirve para minar. Capaz que haya algunas por allá, pero... De allá pareciera... Y también me llama poderosamente la atención de que no estoy encontrando muchas cajas. Encontramos una sola de loot interesante. Y no tenía engranajes. Vaya mierda. Al menos que estén medias acobachadas o ocultas. Porque si no, no me lo explico. ¿Cómo? No deben, que hay cueva. ¿Cómo que no deben? ¿Hay cueva en este lugar? Es que sí, no tienen puñetero sentido lo grande que es. Capaz que hay alguna entrada en algún lado. Quizás. No lo sé, ahí como dice el amigo Emiliano. Quizás hay alguna cueva. Porque para que haya un solo cofre, me parece muy extraño. Me parece muy extraño. Voy a pegar una pequeña vueltecita. Aunque lo dudo, la verdad. Pero no está de más. Además quiero ver si realmente tiene piedras que me interesen. Así de hierro y cobre para venir a farmear luego fuera de cámara. O esta isla ya queda así. Lo que pasa es que no tiene sentido porque dice que él... Un 22%. Lo que no sé si es el 22% explorado o looteado. Eso es lo que no lo sé bien. Ahora lo vamos a dar cuenta explorando un poquito. Si sube el porcentaje es por exploración.
Y no es por looteo. Y si es por looteo, tiene que haber algún lugar con mucho loot que no hemos visto. Digo nomás. Es que sí, puede ser, ¿por qué no? Hay ciertos lugares sumergidos que tienen un 22% y estamos en el quinto coño. Hay ciertos lugares sumergidos que tienen como unas pequeñas cuevas, ¿eh? Tiene sentido lo que decís. Además, tiene sentido de que dice que un 22% tenemos de la isla. O sea, hay un lugar con mucho loot que no hemos visto. A ver, obviamente quitando los vehículos y algunos tachos de basura, que eso cuenta también, pero... Un 80% que sea solo eso, no lo creo. Tiene que haber algo más que no he visto. Que ya fuimos. Lo que pasa es que también los edificios están todos cerrados, todos chapados, no se puede entrar. Esto es parte de ese porcentaje, esto, aquello. El tacho ese. Pero no. Nope. Se puede entrar a ningún lado. Y ese es el que looteamos, ¿no? O ese no. Creo que ese no, para. O ese sí. Ahora lo vemos. Uy, ¿por dónde bajo? No me quiero partir las piernas. A ver, vamos un poco más por aquí. ¡Uy! Al agua, pato. A ver, estaba por allá. No sé si es el mismo cofre que looteamos ese rato. Ah, para, acá tenemos una caja fuerte. Acá hay loot interesante. El tocho de la isla. Engranajes. Me cago en su hermana. Perfume de alta gama. Más vale que sea un Dolce Gabbana o un Paco Rabanne, loco. No, este no lo looteamos. Pero tampoco hay engranajes, me lleva al demonio. Vaya F. Vaya puñetera F. Deja esto y esto para vender. Me lo llevo. Vaya F. No hay engranaje en este puñetero lugar. Mira, acá tenemos una caja escondida. Tiene que haber varias cajas como esa que encontré ahí. Pero... pasando. Hay árbol traspasando calles, ¿sí? Agujereé el cemento, el árbol. Más duro que el concreto. Ok. ¿Qué hago? Dejo la moto. Me llevo la barca porque siempre me sirve para el tema del luteo. Después la vengo a buscar. No hay problema eso. ¿Qué hora es a todo esto? Están las 3. Bueno, a ver. No ha estado mal el día de hoy. Hemos muerto cuando... ¿3? ¿4 veces? ¿3 o 4? Creo que 3. ¿Dónde está mi isla? Aquí. Ha estado bastante bien. Hemos looteado bastante. Hemos desbloqueado el tier 4. Desbloqueamos ya el horno de fundición, el avanzado. Este es el horno de acero. Lo que pasa es que nos faltan piezas. Nos faltan 5 encima, te pide para crearlo. Creamos el laboratorio este de biocombustible. Ahora cuando llegamos vemos. Pero me imagino que esto que va a producir gasolina. No creo que vaya a producir otra cosa. También podríamos llegar y crear esto, el aserradero. Procese tablones de madera.
Me imagino que eso debe ser más para alguna cosa de decoración. Exactamente, aquí. Tablones de madera fina. Esto para el tema de decoración. Cama individual. A ver, me podría hacer una cama como Dios manda, digo, ¿no? Aunque dormir para pasar la noche y recuperar. Podríamos hacer una cama como Dios manda. Estantería de madera. Chimenea. De primera calidad. A las 1 y 47, sí señor. Y mañana se madruga para ir a trabajar. Igual en cuánto vamos de directo. Llevamos 2 horas. Uy, yo, bueno, que me como esto de lleno. Ni siquiera lo vi. ¿Qué es este lugar? Ah, Villa del Terror. Esto ya lo limpiamos. ¿Dónde está mi...? Aquí. Ok, más o menos así vamos. Vamos bien, más o menos. El que estaba... Ah, sí, estaba viendo el tema de construcción. A ver, para lo importante no me pide nada de esa madera fina. Es más que todo para el tema de decoración, por lo que estoy viendo. Y para esto... Bueno, sí. Para este tipo de lancha sí me pide. Para el helicóptero da igual, me pide más que todo lingote de acero y 6 engranajes. Pero para hacer los lingotes necesito desbloquear el horno, sí o sí, crear el horno, mejor dicho. Porque desbloquearlo desbloqueamos. Barco a motor, esto lo podría crear para probarlo, pero... Y este te pide 10 engranajes. Tiene que ir a la chapa el barco rápido este. ¿Para que el helicóptero te pida menos? A ver, tiene la misma armadura, 7000 cada uno. Debe ser el top. Esto por aire y esto por mar. ¿Dónde estás? Ahora hay una caja. Debajo, ¿dónde está? No, bueno, no, a ver, el chat tiene retraso, no sé en dónde habrás dicho, Jesús. Una desconocida radio. No sé dónde habrá sido. Lo que sí sé es que estamos llegando a casita. Tranqui piola. No tengo nada aquí, ¿no? No. Vamos a dejar la mayoría del loot. Va, la mayoría, todo lo que tenemos en el inventario. Ciérrate, ciérrate. Ok, nice. Era las 5 y pico. Ciérrate. Solamente espero que no me venga a tocar los huevos nadie, ahora que estoy terminando. Esto para vender. Esto de decoración. Chaleco este aquí. Ah, esto ya terminó. Exactamente, sí. Esto crea gasolina, gente. Ah, lo que pasa es que... No. Lo que pasa es que para usar eso necesitamos las sustancias químicas estas. Y las sustancias químicas realmente me sirven mucho más para crear munición que para tener gasolina. Las cosas como son. Prefiero munición. Vamos a dejarlo por aquí, aunque ya petó. Ok. Esto tengo espacio aquí para guardar, sí. Cinta, esto ya no hace. Esto aquí. Cartucho de escopeta también está full. Tendríamos que hacernos algo de escopeta, ¿eh? Por lo menos para probarla. Y apagar eso. Joder.
Ahí. Esto ya está petado. Esto no tiene nada, así que vamos a dejar el yefo que sobra aquí. Y esto de momento así. Tiki, 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 tiki. Venga, pico ahí. Y esto ahí. Esto le falta un periquete, pero ya que está, lo cargo. Ok, cargamos. Y ahí, lo tenemos a tope. Ah, quería ver eso. Había una cama bastante guapa. Lo que pasa, necesito la madera esta fina. Sí, pero eso ya lo vamos viendo luego. Bueno, gente, ya bastante tiempo vamos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí como siempre. Justo se despertó la nena, así que vamos a aprovechar hoy cortando. De paso tengo que dormir mañana, en que madruga para ir a trabajar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por los consejillos, por el apoyo, en fin. Se agradece un montón. Espero que la hayan pasado bien, que tengan una excelente noche, un buen descanso. Y nada, gente, nos estamos viendo en un siguiente video o directo. Saludos.